Hola amigos, te saluda Ricardo Segar. Ahora vamos a realizar el enlace del dominio con el hosting. Una vez que hemos comprado nuestro hosting, el proveedor nos va a dar unos parámetros que se llama DNS. Por ejemplo, acá tengo mi panel de dominio. Voy a ingresar, por ejemplo, apps.peru.org. Y acá viene el dato del hosting. En esta parte se encuentran los datos del hosting. Porque es importante que todas las personas tengan acceso al panel de dominio porque ahí pueden cambiar estos valores. Entonces, el proveedor de hosting nos va a dar estos dos parámetros que vienen a ser los DNS. En mi caso, por ejemplo, es ns400.dimens.dns y de ns401. ¿Cómo lo cambio? Me voy a la opción de manage, que viene a ser administrar, y luego personalizar y agregar nombre de servidores. Al nivel de servidores web, uno le coloca acá los datos y obviamente que esos datos es proveído por el proveedor del hosting. Una vez que hemos grabado los datos, debemos esperar entre 6 horas a 48 horas para que se haga efectivo este cambio y que nuestro dominio esté direccionado al nuevo proveedor de hosting.